Moltes gràcies, senyora presidenta. Treinta y cinco veces se ha ampliado el plazo de enmiendas al articulado de la reforma del Estatuto Valenciano. 35 veces. Una reforma que tiene un solo artículo. Uno. Llevamos casi un año, desde noviembre del año pasado, ampliando los plazos de enmiendas. Un solo artículo. Se lo deben de estar pensando muy bien, ¿no? Porque la enmienda que van a hacer, de momento no han hecho ninguna. Y la enmienda que tendrán que hacer debe de ser grande. Mira que han tenido tiempo. 35 veces. Estafa, fraude, filibusterismo. De esto hablamos hoy aquí. Hoy hablamos de usurpación, de secuestro, de robo de la facultad legislativa de este Congreso por parte del Gobierno, por parte del Ejecutivo. Y recurren a todo tipo de artimañas, o dos, los vetos para que ni siquiera se debatan, o este, ampliar indefinidamente los plazos de enmiendas para que no se puedan discutir leyes importantes o no podamos legislar leyes tan importantes como la protección de consumidores vulnerables, pobreza energética, la universalización del derecho a la asistencia sanitaria, la generación de energía renovable para autoconsumo, el fondo de compensación para víctimas del amianto. Solo, y lo decía hace un momento la portavoz de Podemos, de Unidos Podemos, solo cinco leyes han conseguido salir de esta Cámara. Se han frenado hasta 70 iniciativas legislativas, vetándolas directamente porque afectan, dicen, a los presupuestos generales del Estado. Y porque siempre se ha hecho así, no me ha gustado nunca eso, porque siempre se ha hecho así. O ampliando los plazos de enmienda indefinidamente. Consecuencia, porque esto tiene consecuencias. Todas las leyes aprobadas por mayoría absoluta en la décima legislatura por el Partido Popular siguen vigentes. La ley Mordaza, la reforma laboral, la LOMQE. Y seguimos viviendo. Por supuesto que anunciamos nuestro voto favorable y entusiasta a esta reforma, porque si no, esto se va pareciendo cada vez más al título de una película. Atraco perfecto. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias.